tomándome un delicioso refresco a orillas de nuestro hermoso río Sinú, en la avenida Primera, en el muelle, les cuento un poco de mi historia de vida. Mi nombre es Olga María López, una mujer de provincia, provinciana, pero con esos valores arraigados en el corazón que aprendemos de nuestros padres y de este pueblo hermoso Montería. De mis papás les cuento, mi madre es una maestra de escuela de una zona rural de acá del departamento y mi papá un campesino esforzado, valiente y disciplinado como todos los campesinos de nuestra región. De ellos aprendí la fortaleza y la valentía de luchar por los sueños cada día sin rendirse. A ellos siempre los llevo en mi corazón. Cuando tengo alguna dificultad, recuerdo a mi madre y cómo ha sido una mujer luchadora y esforzada, y me animo y sigo para adelante. Y con mucho esfuerzo, mi madre me apoyó en mis estudios. Siempre quise una carrera, estudiar algo que me permitiera estar en contacto con la gente, poderles ayudar de alguna manera. Fue así como escogí una carrera del área de la salud. Estudié odontología en la Universidad del Sinú de aquí de Montería y recuerdo ahora cómo todos los días cruzaba el planchón para llegar hasta el otro lado del río y llegar hasta la universidad. Allí me gradué como odontóloga. Luego vi la necesidad aquí en Montería de aportar un poco más al tema de la salud de mi gente, de los monterianos, y realicé la especialización en auditoría de la calidad de la salud en la Universidad de Córdoba, también de esta ciudad. Logré también realizar una especialización en ortodoncia en la Universidad de Cartagena. Todo esto lo he hecho pensando siempre en brindarle cosas buenas y excelentes a mi gente, a los monterianos, a mi tierra. Y por eso siempre lo he hecho para ser una mejor profesional, una mejor persona en medio de cada uno de ustedes. Y hace 15 años mi historia de vida se dividió en dos, porque hace 15 años conocí el partido político Mira, el más grande tesoro que he podido encontrar en el camino. Estaba por allá en una zona rural, apartada de esta región, y me llamó la atención como un grupo de personas haciendo consultas médicas, enfermera, tomando presión, tomando el peso, odontólogos revisando a los niños, haciendo consultas. Trabajaban con tanto amor y con tanto cariño que me les acerqué y les pregunté. Allí fue cuando conocí que ellos hacían parte del partido político Mira. Y la gente llegaba a esa zona a atenderse con ellos porque en esa región no había ningún tipo de servicios de salud. Yo ahí entendí que quería ser parte también de ellos, que también quería ser parte de Mira, porque siempre había sentido ese gran deseo en mi corazón y había encontrado las personas que también sentían lo mismo, ayudar al otro. Porque comprendí, y es lo que me mueve y me motiva a trabajar cada día con el partido político Mira, que la verdadera política es para servir a la gente, es para servir a los demás, no para servirse de ellos. Entonces, hoy le debo todo al partido político Mira. Me ha formado como mujer, hoy me siento una mujer plena y me ha dado todas las capacidades y las herramientas para trabajar en medio de la gente, para darle lo mejor a la gente, pero también para respetar a cada uno tal cual y como es, valorándolo como ser humano. Y hoy quiero invitar a todas las personas que siempre han sido simpatizantes del partido Mira, aquellos que nos están viendo, que se unan, que nos apoyen, porque el partido Mira es un gran proyecto de toda una nación, de Colombia y de toda la gente y de todos los colombianos, que vamos a hacer una gran transformación, y ya lo estamos haciendo, porque esa es la verdadera política. Gracias, partido Mira.